Cuando haces magia, esos shows donde se clavan espadas, ¿hay verdadero peligro o es imposible que nadie salga herido? Obviamente mis compañeros son hijos de puta, quieren saber un poquito cómo está la magia. Tú si no quieres responder porque no puedes, pues no respondas. Siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, ¿Vale? porque la magia justo tiene ese puente de lo posible e imposible. ¿Puedo responder esto? ¿Vale? Parece bien. ¿Alguna vez has sacado los trucos típicos, o sea, la magia típica de sacar un conejo de la chistera, una paloma? ¿Sí? ¿Sabes? Sí, Vale. en mis tiempos, en mis inicios. Vale, pues ahí viene la pregunta. ¿Alguna vez ese conejo o paloma se te ha cagado en el sombrero? Sí, siempre, la paloma. Sí. ¿Y ese sombrero luego os lo ponéis para quedar bien o casi Pero todavía no? una cosa, felizmente no fui yo la causante y la protagonista, porque, o sea, ahí me puedo un poco espiar, porque yo antes de ser maga, pues fui asistente, entonces fue la culpa del mago, ¿eh? O sea, yo no. Yo estuve ahí, pero de acompañante, nada más. Vale. ¿Cuál es el peor número de magia que te ha salido en la historia? El peor número de magia de la Sí, historia. alguno, o si ha habido alguno que tú recuerdes que cuando Sí. lo has ido a hacer ha salido, digamos, horrible y has dicho, tierra, trágame, me piro. Sí, como esas pesadillas que tengo yo cuando tengo, o sea, tengo un número que lo presento a nivel mundial, ¿no? Que dura 10 minutos y claro, ¿cómo la magia te puede salir algo que, ¿no? O sea, tiene que ser perfecto, o sea, siempre tiene que salir perfecto. Obviamente dentro de todo ello, pues hay cosas que solamente el mago o la maga conoce, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, en sueño me pasó, o sea, era tanto los nervios, porque claro, son los nervios por hacerlo bien, por dar todo lo mejor, ¿no? Y entonces yo como hago manipulación y todo, que aparecen cartas y todo, entonces hay un momento en el cual no me salían las cartas, o sea, no ocurría, entonces pues nada, cuando vi que no era posible hacerlo, me puse un poco a improvisar, ¿no? Pero de verdad te dije, o sea, en ese momento sí que te quedas como en blanco, pero como que te acuerdas de la pesadilla que has tenido, esto de que llegas tarde a un lugar, ¿no? O sácame de aquí, por favor, o sea, ya, o sea, termina el tiempo ya, ¿no? Sí, me ha pasado algunas, o sea, me ha pasado una o dos veces, ¿no? Sí. Vale. ¿A quién le harías un número de magia que tuviera involucrado un poquito de fuego, ¿vale? Y quisieras que te saliera mal, es decir, que saliera un poquito quemado. Puedes elegir a tu víctima favorita, por ejemplo. Pues tengo uno, pero no puedo decir el nombre. No. Vale. Al menos sabemos que hay alguien. Vale. Y por último, Por ¿serías último. capaz de hacer un número de magia, el típico de nada por aquí, nada por allí, fardo de droga en tu nariz? Es decir, ¿podrías hacer con la magia un poquito de tráfico? ¿Se puede? Típico que aparece la policía en un momento, pues yo no sé, los colegas están ahí fumando sus porrillos y demás y ya no hay nada. Siempre ocurre magia, pero bueno, no voy a hacer, no puedo, no, o sea, Digamos no, que no haces magia oscura, no la participas, ¿no? soy anti todo malo. Vale, creo que me ha pasado un poquito de tiempo, entonces, ¿quieres hacer tú directamente Un los juego, números? va, Así ya un te dejo juego. con tiempo, ¿vale? Una Pues magia rápida, una magia con fuego. lo que tú quieras, tienes 10 minutitos, un poquito más, nos alargamos un poquito, pero Sí, vale, ahí mira. viene. Vale, me voy a dejar un poquito aquí la pantalla. Si me dices Vale, que ves un perfecto. poco como muy. Sí, es que me pierdo, pero bueno, no pasa nada. A ver. Uy, no sé si se ve bien, ¿eh? Vale, mira, vamos a jugar con la baraja de cartas. Bueno, ¿Vale? ¿conoces la baraja de cartas, la baraja de póker? ¿Sí? Mira, yo te lo enseño un poquito para que lo puedas ver. Mira, hay cartas negras, de corazones, de diamantes, tréboles, los ases, figuras, qué sé yo, ¿no? Si tuvieses que ¿Vale? decirme, Adri, un número entre el 10 y el 20, ¿cuál me ¿Entre dirías? el Entre el 10 y 10 el y el 20, 20? para jugar un poquito. El que tú El quieras, ¿eh? 16. El 16. Sí. Vale, ¿sabes lo que pasa? Es que la magia me ha traído como
una capacidad de desarrollar mi capacidad sensorial, mi capacidad táctil. Así que, prueba de ello, voy a intentar estimar 16, 16, ¿no? Número 16, ¿no? Mm-hmm. Vale, un poquito de magnetismo animal. No, esto se llama energía kinestésica. Por favor, ¿tú también? A ver, un poquito, pásame la energía kinestésica. Perfecto. Y lo voy a hacer de esta manera, mira. ¿Qué número me dijiste? 16. 16. Tan solo por el peso, sé que aquí hay 16 cartas. No sé, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cartas. Oye, no está mal, ¿no? Pero, ¿qué te ha parecido, Adri? Mira, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa, Adri? Que tú piensas que son las cartas las que me entregan el poder, ¿no? O sea, que no es la maga, sino son las cartas. Póngalo difícil, Adri. Dime un número entre el, no sé, entre el 10 y el... No, entre el 10 y el 20 no. Póngalo difícil, entre el 20 y el 30. Ya me has dicho, me dijiste 16, ¿no? Pues mira, póngalo entre el 20 y el 30. ¿Cuánto me dirías? 30. 30. ¿Por alguna razón en especial quieres cambiarlo? Lo que te... No, o sea, lo que no te... 30. Me gusta 30. Ok. Mira, y es más. Un poco de energía kinestésica. Y es más, yo soy diestra, pero lo voy a intentar hacer con la mano que tengo menos sensibilidad, ¿no? Que es la mano... Mira, y es más, me voy a vendar. Pero, o sea, lo voy a hacer sin ver. ¿Qué? ¿Vale? No me gusta esta mierda porque estoy yo delante y la gente en su casa no se ve sus caras, se ve solo la mía. Y parece yo el tonto, pero vale. Vamos a intentar. Ok, sin ver, ¿eh? O sea, que voy a intentar hacerlo aún más difícil. ¿Qué número me dijiste? El 30. 30, vale. Un poco de energía kinestésica y... Uy, a ver, otra vez. Tengo menos sensibilidad. Ok, creo que ya está, ¿eh? ¿Contamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¡Oye! Es, claro, mi capacidad sensorial, ¿no? Mi capacidad táctil. Vamos a mezclar un poquito la baraja de cartas al estilo profesional. ¿Vale? O al estilo hindú también. Al estilo hindú. Pero, o al estilo visual también. Mira, podemos hacerlo aún más visual. Mira, para que lo puedas ver, se imbrinca totalmente, mira. Sí, muy bien. ¿Vale? Ok, y ahora sí, mira, voy a intentar hacer algo todavía aún más difícil. Y voy a utilizar mi memoria a corto plazo, o sea, voy a memorizarme toda la baraja, ¿vale? Pero para ello es importante mezclar, ¿no? O sea, vamos a mezclar las cartas porque tú dirás, oye, pero claro, tú eres madre. En realidad, yo te podría dar esa baraja de cartas y tú podrías mezclarlo ahora mismo. Si quieres, hago, mira, más. Tú ves que estoy mezclándolo, ¿no? ¿Sí? O sea, es más, una mezcla todavía aún más difícil, mira. Ok, y ahora sí, yo voy a ir pasando cartas, ¿vale? De esta manera, y tú... Cuando creas conveniente, ¿sabes hablar inglés? Sí, bueno, a ver, depende. No me hagas hablar de moléculas, pero no te voy a hablar de moléculas, pero. Me dices stop y ya está. Vale. Ok, mira, yo paso cartas y tú me dices stop cuando quieras. Nos ha salido graciosa Giselle, chicos. Stop. Ahí no me deja. Ahí. Bueno, no, cuando tú quieras, perdón. La anterior, stop. Ahí. Aquí. Sí, da igual, ahí mismo. Mira, si quieres vamos a hacer otra vez. Cuando tú quieras. Vale, realmente stop. Quiero que sea... No, pero tampoco déjame jugar un poquito, ¿no? Déjame jugar un poquito para que la gente piense y realmente vea que esto es libre en acción. Mira, vale. Paso cartas y tú me dices stop cuando quieras. Vale. Stop. Aquí. Ok. Ahora sí. Mira, es la siguiente carta, la voy a dejar por aquí. Bueno, aquí, ¿vale? Te la voy a enseñar. Yo me voy a girar y te la voy a enseñar para que tú lo puedas ver, ¿vale? Vale. ¿Ya la tienes? ¿Se ve bien? Esta carta me representa, ¿vale? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, lo hemos visto. Vale, obviamente. Ok, mira, lo dejo aquí. Obviamente te has podido parar en cualquiera de esas cartas, ¿no? Uh-huh. Ok, mira lo que voy a hacer. Voy a intentar perder tu carta. Yo me voy a girar por algún punto de la bala.
Mezclamos, no voy a mirar, o sea, realmente perdido por algún punto de la hora. ¿Quieres que corte una vez, que corte dos veces, lo que tú quieras? ¿Quieres que corte un corte más? Lo que tú quieras, ¿eh? O está bien, está ahí. Dos más. La decisión es vuestra, ¿eh? O sea, la decisión es vuestra. Dos más, mira, un corte, otro corte. Uno más y uno más. ¿Alguien del público quiere participar? Público, chat. ¿Alguien quiere participar, chat? ¿Quieren que corte, que complete? O está bien, perfecto. ¿Saben por qué? Porque una vez que yo agarre la baraja, o sea, cojo la baraja de cartas, voy a intentar memorizarme en el orden que está ahora mismo. O sea, voy a utilizar mi memoria a corto plazo. ¿Ok? ¿Sí? Voy, ¿eh? Vale, voy a poner un poco de luz aquí para que se pueda ver. Vale, ahora sí. ¿Cuánto tiempo me das, Adri, para memorizarme 52 cartas de la baraja? 6 segundos. Qué malo. Bueno, pero puedes... Bueno, mira, 6 segundos, pero ¿tú crees que me puedes ayudar y contar de manera regresiva? 6, 5, 4... ¿Tú sabes inglés? Un momento, ¿eh? Un momento, ¿sabes inglés? Un momento que... ¿Qué? ¿Sabes inglés? Yes. Pues 6 segundos en inglés. Any number, ¿ok? Ok, 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 importante, recuerda. Okay, desde el 6 de manera degresiva, pero eso sí, dame tiempo para poder pasar las cartas y utilizar una técnica de mnemotecnia. O sea, voy a intentar memorizarme las barajas de cartas, ¿ok? ¿Vale? Una vez que yo agarre, empiezo, pero lento, por favor, ¿eh? Vale, y vale, vale. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, creo que ya lo tengo, ¿eh? Vale, ok. Por primera vez, dime cuál es tu carta. El rey de corazones. Dime cuál es tu carta. El rey de corazones. El rey de corazones. La K de corazones, ¿no? K de corazones. El rey de corazones justo al lado del 3 de tréboles. Sí. No, no sé muy bien, pero ahí está. Esa es. Ok, ok. Voy. Y al lado del 7 de picas también creo. A ver. El rey de corazones justo al lado del 3 de tréboles, ¿eh? Mira, un poquito de magnetismo animal y energía kinestésica. Espera, voy aquí. Voy, otra vez. Mira, 3 de picas. Aquí debe estar nada más y nada menos que este es el 7 de tréboles, como lo había dicho, lo puedes ver aquí. Y aquí, nada más y nada menos que el rey de corazones. ¡Tarán! He utilizado mi memoria a corto plazo. Bien, bravo. ¿Quieres hacer uno más, el último? Vale, vale. Tú dime que si tienes buena, digamos, no sé si te puedo hacer una prueba de atención. ¿Tienes buena atención o...? Ahí... ahí... no mucha, pero puedo intentarlo. Sí, puedes intentarlo. Mira, voy a ver, utilizar para esto dos, a ver, algunas cartas que me puedan ayudar. Mira, esta. Esa puede ser también. Vale. Bueno, recuerda que los palos de la baraja serían diamantes, corazones. Tremolíficas. Muy bien, perfecto. Ok. Entonces, mira, voy a intentar hacerte una magia. Y es una prueba de atención, no te lo tomes en serio, ¿eh? O sea, es una prueba de atención. Vale, mira, aquí tenemos el as, el 2, el 3, el 4 y el 5 de... corazones. Muy bien, ¿eh? Te veo observador, muy bien. Mira, después del as, ¿qué carta viene? El 2. Pero te la he puesto fácil, ¿eh? Después del 2, ¿qué carta viene? Es que te voy a decir el 3 y me vas a joder que lo sé yo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero después del 4, ¿qué carta viene? Después de 4 me tira 5, ¿no? Depende, porque si invierte el orden... Mira, perdona Giselle, pensaba que me ibas a hacer la rima, porque te la he dicho tan rápido. Este será el as, este será el 2, este será el 3, este será el 4 y como mucho este será el 5. Has superado, Adri, la prueba de atención. Un fuerte aplauso, por favor, para ti. Vale, este ha sido rápido. ¿Quieres hacer uno más? Uno más, me gusta. Mira, voy a intentar hacer lo siguiente. Te puedo preguntar, ¿no? Digo, sí, aparte sí, de ser buen observador, tienes...
¿Qué pasa? Pues, el maestro Matías es buen observador. Muy observador. Lo de, mira, vamos a echar un poquito la baraja de cartas. Algo así, ocurren cosas maravillosas. Mira, igual, voy a pasar cartas de una manera u otra. Y tú, cuando, como ya sabes hablar inglés, pues tú me dices stop cuando quieras. Vale. ¡Stop! Aquí, ok. Sí. Vamos a dejar esa carta de esta manera aquí. Obviamente, te has podido parar en cualquiera de esas cartas. Obviamente, ¿no? Pero te has decidido pararte en esta. Obviamente pudo haber sido cualquiera de esas cartas. Pero la pregunta no sería esa. Vamos a intentar saber qué carta es esta. A ver. ¿Qué identidad tiene esa? El 9 de... Mira, voy a bajar un poco. 9 de diamantes, ¿vale? 9 de diamantes, ¿no? ¿Vale? La pregunta no sería esta, realmente. La pregunta sería, ¿por qué esta carta, Adri? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué? Mira, porque de todas esas cartas de color roja, te has parado en la carta distinta. La única carta, a ver, ¿lo puedes ver aquí? La única carta azul de la baraja. Mira, lo voy a acercar para que lo puedas ver. Toda la baraja. Y la única carta que te has parado ha sido la única carta. Chavales, lo he hecho a posta. ¡Tarán! Esa es la carta de... Oye, muchas gracias, espero que te haya gustado. Es que me siento... ¿Sabes qué pasa? Que siempre que veo magia en directo y me la hacen a mí no me gusta que me la hagan porque me siento muy tonto. A mí me gusta que se la hagan al de al lado. Pero porque, mira, yo siempre digo que hago magia no para decir, ay, qué llamada. No, realmente hago magia porque es una manera de conectar, ¿no? De poder, a través de un juego de magia, poder disfrutar, ¿no? Porque tú y yo, por ejemplo, no nos conocemos de nada, ¿no? O sea, recién creo que es la primera vez que estamos hablando. Total. Entonces... En ese aspecto, sí que me gusta mucho poder conectarme a través de un juego de magia, ¿no? No sé si te pasa eso a ti, a mí me pasa eso muchísimo. Mira, te hago otro juego, ¿qué te parece? Vale, damos el último y te haré las preguntas clásicas del programa y con eso nos tenemos que despedir ya. Vale, va, muy bien. Es que yo lo que pasa es que a mí cuando me dicen haz magia, pues mira, ya estoy, pero... Vale, una magia más. Mira, voy a bajar un poquito. Qué pena que me veas entre... O sea... Por la mitad, ¿no? No, pero joder, se ve, sí, aprecia. Vamos a mezclar un poquito la baraja de cartas. ¿Tienes ¿Tipo? Algún talento oculto, Adri? ¿Talento oculto? Bueno, oculto porque está bien oculto. Dar por culo se me da muy bien. Es algo que no suelo decir a la primera, pero luego lo hago bien. Ok, mira, vamos a mezclar un poco la baraja. Yo voy a pasando cartas, así igual, mira, tú me vas a detener la mezcla. O sea, yo voy a mezclar y tú vas a detenerme, ¿ok? Dices alto y yo me paro. Stop, alto. Y otra vez. Alto. Vamos a dar 4 paquetes de cartas. Esto. Uy. Alto. Un momento. Ahora. Alto. Vale, ok. Mira, tenemos aquí 4 cartas. Perdón, 4 paquetes, ¿ok? Uh-huh. Mira, vamos a colocarlo así. A, B, C, D. ¿Sí? ¿Bien? Vale. A, B, hacia adelante, ¿sí? A, B, C y D. Ok. Ok, elige un paquete. A. Ok, vamos a cortarlo por la mitad. Y te voy a pedir que con cuál de estos paquetes quieres completar ese corte. ¿Con cuál? ¿Con la B? Con el D. D, esta. Uh-huh. Sí, seguro, completamos ese paquete. Ok, elige otro porque vamos a cortar y completar, ¿vale? Elige otro paquete que quieras... ¿Vuelven a hacer lo mismo A, B, C, D? Si quieres, sí, para poder tener un orden, porque a través de esa pantalla pues podemos comunicarnos así, José. ¿Otra vez? Ah, bueno, va. Sí. Ok, ¿con cuál de estos paquetes quieres completar ese corte? Con el D otra vez. D, otra vez, va. Ok, y ahora, ¿algo D, más? ¿Quieres cortar otro montoncito? No, así está bien. Está bien, ok. Mira, hemos cortado, has recortado, o sea, has decidido este paquete todo el rato, así que te pregunté si tenías algún talento oculto, ¿no? Porque quizá hoy yo no soy la maga, sino la magia lo haces tú. Vamos a ver qué carta ha quedado aquí arriba de todo. Ay, mira, un as, bueno, puede ser casualidad. Vamos a ver qué carta ha quedado aquí. Oye,
Y esto ya me está dando un poco de, no sé, esto ya es coincidencia, ¿eh? A ver, no te emociones mucho porque vamos a ver el tercer paquete, qué carta ha sacado. Oye, tres haces, Adri, a ver un momento. No te tenía que tocar, pero vamos a ver qué es la última carta, si es el cuarto as, yo la verdad que me... Os dedico el truco, chat. Oye, mira, la última carta, los cuatro ases de la baraja, las cartas más importantes. Oye, Adri, ¿viste que haces la magia también tú? Divino. Un aplauso para ti, no te debes sentir tonto, vamos. Bravo a ti, porque tú me has parado un has querido, o sea que... Pues por favor, chat, aplausos para mí, por favor. Vale, No, ¿sabes qué? Soy la conductora ahora, creo, del programa. Sí, no. No, te robé protagonismo, va. Que, no, joder. Te quería decir una cosa, Adri. Dime. Adri, que lo mejor de la magia, o sea, justamente lo que ocurre siempre es que gracias a la mirada del espectador ocurre la magia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si no fuese por tu mirada, si no fuese por tu elección, nada de esto hubiese sido posible. O sea, que un aplauso para ti. Mira, solo te digo que... Unas rosas para ti. Nosotros tenemos un club de fans bastante hijo de puta, que les quiero muchísimo, pero es que los cabrones dan cera. Y dice, Adri está al nivel de Juan Tamarir. Incluso tiene un aire. Cabrones. O sea, cabrones.